Rostro Directo. Continuamos con ustedes después de este minuto publicitario para llevarles la retransmisión de la cofradía, la popular cofradía de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, conocido popularmente como Jesús de Medinaceli, y su madre María Santísima de la Trinidad, que procesiona a continuación con otro bellísimo paso de palio que tendremos la oportunidad de contemplar en su desfile por esta plaza de palillero. La hermandad sacramental, esclavitud y cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado y María Santísima de la Trinidad ha hecho su salida procesional de nuevo de la parroquia de Santa Cruz a las 2 de la madrugada del Viernes Santo. Ahora mismo estamos en las 4, casi menos 5 de la madrugada del Viernes Santo, y continuamos aquí llevando a todos los gaditanos los desfiles procesionales de este Viernes Santo madrugada. Igual que el de ayer, claro. Pues esta hermandad, primitivamente esclavitud, como se llamaba, ahora también es sacramental. Pues la fundación arranca 1937, las primeras reglas, 1938, primera junta de gobierno, 1952 es designada sacramental, el día 8 de febrero, antigüedad 59 años, siempre en Santa Cruz y siempre dando culto a la imagen señera y emblemática y devotísima de Jesús de Medinaceli, copiando Laine, el imaginero que la hizo, la imagen señera que está en Madrid, imagen tanto de los trinitarios en la antigüedad como actualmente en poder de los capuchinos, que les rinde culto en la basílica de Jesús de Medinaceli, llamado popularmente el Templo de Jesús, en el pleno centro de Madrid, donde cada primer viernes de marzo, pues todo Madrid, incluso una representación de la Casa Real Española, alguna de las infantas o el propio príncipe acuden a rendirle pleitesía a Jesús de Medinaceli. Jesús de Medinaceli de Madrid es una talla muy antigua, tal vez debida a Luis de la Peña o algún miembro de del taller de Ocampo. No es negro, es muy oscuro por la antigüedad y por el humo de los cirios. Tiene una gran historia. Durante nuestra guerra, el Cristo fue llevado fuera de España para evitar su profanación. La República, fue la que evitó la profanación de Jesús de Medinaceli, llevando su imagen milagrosa y emblemática hasta Suiza y allí depositándola. Y un republicano, pues la tuvo custodiando durante todo el tiempo. Y esta historia se la debemos a un capuchino que ha escrito la verdadera historia de Jesús de Medinaceli y las connotaciones que tuvo, pues durante la Guerra Civil Española. Se quería profanar a la imagen, había intención maliciosa de profanar la imagen, y Jesús de Medinaceli estuvo en Suiza durante todo ese tiempo, y luego, triunfante y glorioso, entró en Madrid, y aquello fue apoteosis, y de aquella apoteosis arranca que se propagara enormemente por toda España la devoción al Medinaceli, y se hicieran infinidad de imágenes, tomando como modelo la imagen emblemática de Madrid. Y así ocurrió en Cádiz, gracias a la devoción que una familia, los Campe, todavía hay herederos de aquella matrimonio ejemplar de doña Eloísa y don Eladio Campe, que tuvieron su vivienda y su negocio de mueble aquí donde está el Banco de Santander ahora mismo, pues gracias a un cuadro que ellos tenían le daban culto en la cercana iglesia del monasterio de las Descalzas, y luego encargan la imagen a Laine, Laine la ejecuta en esa casa y sale la mejor obra del imaginero gaditano, del humilde Laine, imaginero gaditano. En Santa Cruz se coloca y en Santa Cruz empiezan las primeras procesiones, no precisamente en Semana Santa, sino haciendo vía cruz y por las calles, y luego ya perfectamente colocada en la madrugada del Viernes Santo gaditano, siendo la primera en aquel tiempo, antes que se fundara la sanidad, la primera que a las 2 de la madrugada salía en vía cruz y riguroso por las calles de Cádiz, exactamente igual que hace ahora, puesto que están las calles señaladas por las cruces de que van haciendo las diversas estaciones. El paso de Jesús de Medinaceli es otra de las joyas de Cádiz, junto con la Sagrada Urna y la Custodia, actualmente en restauración en Sevilla. Es un paso de Seco Velasco, en marfil y plata, lleva las imágenes emblemáticas de la patrona, la custodia porque es sacramental, los patronos de Cádiz, el relieve precioso de Patalano de la Trinidad que está en la catedral, y unas cuantas cosas más, todas bellísimas, y una verdadera joya que Cádiz siempre debe cuidar y debe sostener, porque no será difícil que otra cofradía pueda emprender semejante obra. Estamos viendo unos bellísimos planos de los cuatro nazarenos que procesionan delante de la preciosa
cruz de guía de la hermandad de Medinaceli. Unos nazarenos portando bocinas que dan escolta a las primeras secciones del paso del señor cautivo y rescatado, que, como digo, ha hecho su salida de la parroquia de Santa Cruz a las 2 de la madrugada de este Viernes Santo Gaditano. Una orfebrería y unos bordados que trae la cofradía del Medinaceli, y Juan Antonio Verdía nos va a ampliar más datos sobre este tema. Bueno, podemos decir sobre esta cofradía, y sin temor a equivocarnos, de que el 90% de la orfebrería de esta hermandad es de los talleres de Villarreal. Si decías el mozo antes que esta era la noche de Buiza, pues también podemos decir nosotros que esta es la noche también de Villarreal en Cádiz. Pues como íbamos diciendo, todas las insignias de esta hermandad son resaltables por su calidad y por su belleza plástica. Pues por mencionar algunas, sobre todas las demás, pues la impresionante cruz de guía, que la que hemos tenido ya diversos planos, que también es de talleres de Villarreal. Por mencionar también pues los ciriales, que están realizados a 6 caras, también por Villarreal, como íbamos diciendo. Bueno, esta figura del poliedro con 6 caras, es decir, esta especie de hexágono a vista alzada, se repite constantemente en esta hermandad. Lo veremos en los ciriales, lo veremos en los faroles del Paso de Cristo y lo veremos en los varales de la Virgen de la Trinidad. Curiosamente, pues la hermandad se ha... o ha pretendido que esta figura siempre se vaya repitiendo constantemente. Esta figura, entre todos, ¿vale? Digamos que la estética de esta figura de seis caras, pues en principio simbólicamente no quiere decir nada, pero la estética de la cofradía lo exige así. De todas formas, yo creo que lo que más resaltable son los dos pasos de los dos titulares. En principio, el paso del Cristo, que se sale de la línea de Villarreal, digamos que es de Seco Velasco, no de Villarreal, tardó 10 años en hacerse, de 1957 a 1967, pues está rematado en su esquina por 4 faroles que, como decíamos, tienen 6 caras cada uno, siendo 19 figuras de marfil y ébano en su encarnadura, aunque son de plata de ley. La canastilla se decora con capillas en las esquinas, en los laterales, en el frontal y en el tercero. En estas van insertadas las imágenes que hemos mencionado antes. En los respiradores aparecen 12 capillas que cogen a los 12 apóstoles, en plata de ley policromado, con el escudo de hermandad en el frontal y en la trasera en plata de ley esmaltado. También lleva al paso 3 carteles de plata de ley con motivos de la pasión. Además, los faldones tienen incluso los broches, que están repujados en plata también. Esto en cuanto al paso de Cristo. Bueno, después hablamos también de la subida, es que esta hermandad tiene tantos detalles que se pueden ampliar posteriormente. Por la vinculación que tiene el señor de Medinaceli con la orden trinitaria, la antiquísima orden que fundaron San Juan de Mata para la reducción también de cautivos, como pasó con la Merced, la orden de la Merced, los capuchinos, que también tuvieron su misión en África precisamente para eso, y el Jesús cautivo de Medinaceli fue cautivo realmente en África y tiene una historia muy bonita. Pues por esa vinculación con la orden trinitaria, en el antifaz de los penitentes está la cruz trinitaria y el Señor porta sobre su pecho el escudo trinitario. O sea que es una cofradía que tanto el de Madrid, que también procesiona, me parece que en la tarde del Viernes Santo, como este de Cádiz y todos los de Dinaceli, pues normalmente portan el escudo trinitario y casi las mismas características, pelo de cabello natural y luego unos túnicas lisas y otros túnicas bordadas y un gran cíngulo que del cuello, anudado a la cintura, le amarra las manos al señor y pende, terminando con bastante riqueza. Son cíngulos muy ricos, algunos con pedrería. Exactamente, más o menos, vamos a ver dentro de unos minutos pasar Jesús de Medinaceli, erguido, severo, serio, negro como la noche, pero acogiendo la súplica de todos los gaditanos, porque también es otro señor de Cádiz que baja desde Santa Cruz a visitar a los devotos que cada viernes él recibe en su capilla. Podemos decir también, Ángel, que el Medinaceli de Madrid también tiene su túnica bordada, y ese Medinaceli también o la tuvo porque aparece en fotos antiguas. La debe tener porque todos lo recordamos con una túnica muy rica y con un símbolo muy rico. Y el de Medinaceli de Madrid la tiene y casi permanentemente puesta, ¿eh? En el rico camarín y espléndido y amplísimo camarín que tiene.
y altísimo, efectivamente. Es un templo grande, rico, un poco extraño en su decoración, porque une elementos modernos, como una serie de mosaicos de padrón y una serie de elementos litúrgicos pues modernos, pero realmente lo que interesa, que es la exhibición de la imagen del Señor, esa queda perfectamente visible desde cualquier punto del templo, y también las subidas al camarín son amplísimas, y ante el Señor de Medinaceli de Madrid arden continuamente día y noche infinidad de velones rojos artísticamente dispuestos, igual que grandes jarrones para recibir la cantidad innumerable de ramos de flores que continuamente le están llevando. Es una iglesia que realmente impacta por algunas cosas que nos acogen y nos gustan, y por otras que realmente vemos un excesivo colorido. Pero eso tocante a la iglesia basílica donde radica en Madrid. Tocante a su capilla aquí en la Catedral Vieja, es bastante sobria y elegante, y también tiene un camarín al que se puede acceder para besar al pie del Señor por delante, al contrario del Nazareno, al que los fieles pueden acceder por detrás para besarle el talón. Pues aunque no hemos dicho nada de los bordados, se pueden decir perfectamente de que la mayoría de los bordados de esta hermandad fueron realizados pues también por el taller de San Martín, la época floreciente que tuvo el taller, aunque también tiene algunas cosas del taller de Marino Arte. Ya veremos de todas formas que el palio después ha sido bordado por Piedad, por Piedad Muñoz del pueblo de Albaida, que están en los jarafes sevillanos. Pero vamos, hablaremos ya después del palio posteriormente. Venga, pues nosotros nos vemos mañana con muchísimas más cosas. Una hermandad de Jesús de Medinaceli que también procesiona con muchísimos penitentes que acompañan tanto a su titular de Medinaceli como a su venerada dolorosa María Santísima de la Trinidad. Otra de las hermandades austeras de esta madrugada del Viernes Santo. Muchísimos penitentes delante y muchísima penitencia detrás, otra de las grandes penitencias de la Semana Santa gaditana. Una hermandad que destaca siempre por su compostura en la calle. Siempre va rezando el rosario como algo tradicional en la hermandad. Hemos tenido oportunidad de comprobar que también esto lo ha añadido la hermandad de descendimiento, que antes pasó por aquí, por la plaza del Palillero, también iba rezando el rosario. Yo creo que por primera vez, yo no lo recuerdo en otros años. Sí, sí, lo ha rezado otros años. Y mañana lo tiene las siete palabras. Exactamente. Yo creo que contribuye, lógicamente, a ese tono de sobriedad que quiere imprimir la cofradía, ¿no? Que quiere imprimir, sino que lo tiene indudablemente. Y esta de Medinaceli, pues, estas largas filas de penitentes anteceden lógicamente a una imagen muy venerada. Como decía Ángeles, otro señor de Cádiz, casi parejo al Nazareno que pasó ya hace bastantes horas por aquí. Indudablemente la imagen de Jesús de Medinaceli pues arrastra pasiones, arrastra devociones, arrastra el amor de todo Cádiz y mucho más que de todo Cádiz. Yo creo que es una devoción que traspasa los límites de la ciudad, porque son muchos los visitantes que cada viernes del año vienen hasta aquí, hasta esa parroquia de Santa Cruz, para rezar, para pedir esa petición tan íntima siempre, que seguramente va a ser cumplida, por este Cristo Moreno, este Cristo que nos llega de Fontainebleau, para pasear por Cádiz, pues toda su divinidad, para pasear por Cádiz, pues toda su belleza, porque indudablemente la talla de Jesús de Medinaceli es tremendamente bella. Es impactante, es una cosa impresionante, más que bella es impresionante, sí, impresionante. Porque si estudiamos los rasgos, pues es un Cristo distante. No es un Cristo que está humilde, es un Cristo que está como realmente atribulado por lo que le está pasando. No, es un Cristo. Ven y pruébalo sin compromiso. Llama a No, efectivamente, como pasa el Nazareno también. Es un Cristo, el de Medinaceli, erguido, pero muy distante, casi muy soberbio, muy orgulloso, ¿no? Pero esa estampa sublime acoge enormemente a sus devotos. Y tocante a la devoción, pues fíjate que como en Puerta de Tierra no hay, bueno, no hay una imagen copia de Medinaceli, sin embargo en San José, en la parroquia de San José, hay un antiguo Nazareno que se llamó el Señor de los Trabajos, que actualmente está convertido en un cautivo, y continuamente su capilla es muy sencilla, la capilla, incluso la escultura, pues creo que procede de Capuchino, de donde tantas cosas que hay
en San José pues proceden, como es el retablo y toda esa serie de cosas, pues acoge infinidad de personas que van a ofrecerle su vela, sus flores a esa imagen del cautivo que la gente dice, pues voy a ver a Medinaceli. Y el primer viernes de marzo, buenas curiosamente, noches, la parroquia de San José aquí, se llena de gente para rendirle ese culto en Puerta de Tierra a Jesús de Medinaceli, como creo que pasa también en el Carmen, pues, donde creo que también hay otra réplica de Jesús de Medinaceli. Y no digamos ya nada en la provincia gaditana, donde cada pueblo tiene una hermandad de Medinaceli y muchas de ellas con imagen realizada por Lainez, siguiendo el modelo que hizo para Cádiz, que desde luego realmente es eso, impactante su imagen y sobrecoge. Realmente yo la he visto de cerca y es un Cristo que sobrecoge. Curiosa es también la colocación del Cristo en el paso, porque a pesar de no ser un crucificado ni ser una figura de ese tipo, el nunca va al centro del paso, va siempre hacia atrás, y algo que se ha convertido ya en señero, como en característico de esa imagen, al igual que el monte de Claveles Rojos, e incluso la colocación del Cristo, no en el monte de Claveles Rojos, sino sobre una pena de plata. Algo curiosísimo que en principio no tiene razón de ser, pero que ya se ha convertido en una cosa tan típica que sería incluso un atentado estético o a la tradición o a la costumbre el quitarlo. Pues ya tenemos muy cerca Jesús de Medinaceli en su precioso paso de plata. Acaba de entrar en la calle Montañés. Todavía siguen desfilando largas filas de penitentes que acompañan a su titular, a Jesús de Medinaceli, que nos viene desde la parroquia de Santa Cruz para recorrer distintas calles del casco antiguo de la ciudad. Se recogerá aproximadamente a las 5:30... más o menos de esta madrugada del Viernes Santo, que continúa el gaditano viviendo intensamente. Pues siempre la estampa de Medinaceli, yo decía que sobrecogía, pero es que tiene cosas muy características, aparte de su gran melena, la negrura de su rostro, los ojos, todo es negro, negro intenso además. Luego tiene ese cíngulo dividido en tres partes, el centro muy grueso, que eso siempre lo conservó, incluso en los tiempos de las túnicas bordadas llevaba también ese rico cíngulo, porque es muy rico, pero dividido en tres partes. Son las características, aparte del escapulario de la orden. Desde lejos se ve a Medinaceli y se sabe que es Medinaceli, no ya por el paso, sino por la forma, por la silueta, y está tan bien copiado del de Madrid que ahora mismo la verdad es que no sabríamos si en esa imagen es el de Madrid o es el de Cádiz. Si no fuera porque el de Madrid procesiona en un paso, pues, tipo Madrid. Es más que nada una carroza, una cosa completamente distinta de nuestro estilo barroco y sobre todo de este paso majestuoso y enorme, que bueno, que poco habrá en Andalucía como él, de rico y de bien hecho y de bien proporcionado y de bien dispuesto. Pero el impacto es que fuera la imagen emblemática. Lainez consiguió aquí, gracias a los consejos de don Eladio Campe, un hombre que hizo muchísimo por levantar la Semana Santa gaditana y lo consiguió, igual que luego sus hijos, el emblemático Manolo Campe, tan recordado por todos los cofrades antiguos gaditanos, que también tuvo su buen quehacer en toda la resurrección de la Semana Santa gaditana, cuando aquella famosa Junta de Fomento o Sociedad Gaditana de Fomento fue la que levantó la Semana Santa gaditana y nos la puso en trance de que la tuviéramos ahora también hecha, pero también hoy, gracias al esfuerzo, como hemos dicho en estas noches, de los cofrades jóvenes gaditanos que están tomando el relevo, pero el relevo de una forma tan magistral, que la están tan enriqueciendo y tan poniéndola en su sitio, que yo decía antes que el listón que se ha puesto en este año, difícil será que vuelva a subir más. Es imposible, bueno, es tal vez se quede así, pero que vuelva a subir más, es imposible. Aunque nos gustaría que en algunos aspectos pues subiera todavía mucho más. Una bellísima talla de Jesús de Medinaceli que se acerca en su precioso paso, perfectamente portado por la cuadrilla de hermanos que dirige José Luis Pájaro. Un Medinaceli que parece que anda hacia nosotros, hacia esta plaza del Palillero, que a cada momento se va llenando de un público deseoso de seguir
seguir contemplando los desfiles procesionales y de vivir intensamente el final, la parte final de la Semana Mayor de 1996, que tendrán su continuación dentro de pocas horas con la salida procesional de cinco hermandades y la sección de penitencia de las congregaciones marianas Ecce Mater Tua. Siempre nos parece que la noche del Viernes Santo es excesivamente austera, o excesivamente falta de marcha, o falta de un poco de bullicio, de jaleo. Pero luego, cuando la vivimos, nos damos cuenta que es una noche muy completa, con unas cofradías muy bien puestas en la calle. Y bueno, eso lo vamos a ver en la del Perdón, que es un poco la que rompe ese impasse de seriedad dentro de su seriedad también. Pero hace el contrapunto perfecto, pero cuando se vive la noche vemos que está cargada de cofradías que ponen en la calle un gran cuerpo de penitentes, un gran cuerpo de personas detrás de los pasos, porque, claro, son los Cristos de Cádiz, porque la Semana Santa de Cádiz, no lo podemos negar, es eminentemente cristífera, más que eminentemente mariana, eso es indiscutible, puesto que tan solo los dolores, la soledad o ese mater son esas tres cofradías, mejor dicho, dos de ellas, porque la otra es una sesión penitencial, que están puestas sola y exclusivamente anteponiendo a cualquier otro titular cristífero el nombre de María. Una Virgen de los Dolores, una Virgen de la Fraternidad Servita en Cádiz, que Dios mediante tendremos la ocasión de contemplar mañana por este mismo lugar, por la Plaza del Palillero. Otro precioso paso de palio, el que cobija a María Santísima de los Dolores de la Hermandad Servita. Sí, otro precioso paso de palio que se suma a tantísimos pasos de palio bellísimos que hemos tenido oportunidad de contemplar por aquí y que todavía vendrán. Todavía queda el de María Santísima de la Trinidad, que sigue a este paso bellísimo de Jesús de Medinaceli, y por supuesto el grandioso paso de palio de María Santísima del Rosario en su misterio doloroso que nos llegará después. Una madrugada desde luego llena de fervor, una madrugada llena de cofradías, como dice Ángel, muy bien puestas en la calle. Efectivamente es así, la madrugada de Cádiz tiene categorías, podríamos decir, muchísima categoría, muchísima seriedad, las cosas bien hechas. Una Semana Santa pues eso, prácticamente insuperable, porque estamos viviendo y vamos a seguir viviendo, porque aún nos queda lo que resta de la jornada de hoy y toda la jornada de mañana. Vamos a seguir viviendo momentos esplendorosos, espectaculares en muchas ocasiones, pero de momento nuestro anhelo, nuestro deseo es que Jesús de Medinaceli haga su entrada triunfal aquí en la Plaza del Palillero, en ese silencio que sobrecoge, en esa imagen que sobrecoge, efectivamente, como hemos comentado, y estamos pues deseando que Jesús, casi podríamos pedirle que nos mirara por un momento, ¿no?, para llenarnos el corazón entero, el corazón de todos los gaditanos, convirtiendo esta madrugada del Viernes Santo, pues, quizá en un viernes más, quizá en un viernes más, como cualquier viernes del año, ¿no? Tenemos la oportunidad de estar con él, de contemplarle. Él ha sido ahora el que ha salido a la calle, el que viene a buscarnos, y se acerca muy lentamente, por la calle Montañés, y muy prontito lo tendremos aquí. Y podemos cada uno de nosotros pues pedirle esa, o rezarle esa oración íntima que nos salga del corazón. Creo que así lo haremos. Delante del paso de nuestro padre Jesús de Medinaceli, en la presidencia figura el párroco de la iglesia de Santa Cruz de la Catedral Vieja, padre Marcelino Martín, que es a la vez director espiritual de la cofradía de Medinaceli. Un sacerdote que una vez que pase la carrera oficial se incorporará al desfile procesional de la Hermandad del Perdón, de la que es también director espiritual. Antiguamente, hace varios años, lo hacía también con la Hermandad de Sanidad. Salía de la, como párroco, como director espiritual de las tres cofradías de la parroquia de Santa Cruz, de la Catedral Vieja. Y también con el don de la ubicuidad, por supuesto. Y también tenemos que recordar, igual que lo hicimos antes con San Lorenzo, los desvelos de don Francisco Jiménez Alfaro. También tenemos que decir que la catedral es otra basílica cofradiera gracias a los desvelos de un párroco entrañable como fue el padre Ventura,
don Buenaventura García González. Fue el hombre que allí acogió a Medinaceli, que allí acogió al perdón, que allí acogió puesto el sanidad, que también es de su tiempo, y que fue un hombre que tenía la parroquia de Santa Cruz, que era un joyel de plata que brillaba por todas partes con un culto intenso. Ya tenemos a Jesús de Medinaceli muy cerquita de la Plaza del Parellero. Ahora mismo José Luis Pájaro ha mandado bajar el trono de nuestro Padre Jesús y delante, antecediendo a este precioso paso, contemplamos al grupo de acólitos San Servando y San Germán que siguen procesionando solemnemente delante de este paso y delante de muchos titulares de las hermandades y cofradías gaditanas. Pero que no resultó seguirte Dios hasta el fin, hasta el calvario de muerte, seguirte por cada calle de tu cáliz penitente, seguirte Cristo cautivo hasta la cruz que presiente y clavarme en esa cruz contigo Cristo por siempre. Iré contigo Señor caminito de la muerte, cautivo de tu mirada y de tus manos inertes, atadas por mis pecados y mi traición permanente. Cautivo de tu presencia, de tu dulzura silente, de tu rostro renegrío por el aire de la muerte. Con mi túnica morada seré, Señor, penitente. Y cuando la noche sea puñal de cardos y dientes, y tú cautivo suspires y llores tu amarga suerte, yo seré tu cargador, Dios mío, para mecerte, Dios mío, para besarte, Dios mío, para tenerte sobre mí con la esperanza de rescatarte por siempre. Yo seré tu cargador, Medinaceli silente, para mecer por las calles todo mi amor penitente. Es Medinaceli el Cristo Negro de Cádiz. No todas las Semanas Santas, todas las ciudades pueden decir que tienen un Cristo Negro, sino tan solo algunas capitales castellanas que poseen Cristos muy antiguos, pero el Medinaceli de Cádiz y los gaditanos podemos decir que tenemos un Cristo Negro. Nueva saeta a cargo de Manuel Benítez, esta vez dedicada a nuestro Padre Jesús, cautivo y rescatado. Porque todo el mundo dice que los ángeles no tienen sexo y bueno, pues yo he querido que este ángel lo tenga porque realmente, y lo tenga y lo muestre así tan desenfadadamente, ¿no? Él está muy tranquilo, mirando hacia allá, se llama Ángel de las Artes, ahí hay pífanos, laúdes, trompetas, hay instrumentos de artes plásticas, de bellas artes, de arquitectura, de la literatura, en fin, es una alegoría, está inspirado también en los abanicos antiguos, donde aparecieron estas escenas mitológicas, estas alegorías, estos simbolismos, pues está trabajado en esas cosas. Pues la regata también está aquí presente. Claro, porque ha sido un evento de gran importancia dentro de Cádiz. Yo también quise tener mi pequeño grano de arena con la participación en la regata. Y elaboré una colección de abanicos muy sencillos, muy vendibles, muy populares, donde aparecía de una manera romántica el tema del velero, inspirado precisamente en el verano de regata, que es un gran evento de veleros del mundo. Y bueno, pues está trabajado de una manera muy sobria, donde aparecen trabajos a plumilla de diferentes veleros y el juego del corte de la tela, el juego de equilibrios. Por ejemplo, aquel abanico del fondo da la impresión de que estamos recorriendo el globo terráqueo en ese velero y entonces está el horizonte y el cielo nublado y es como si se abriera la tarde, ¿no? Y pudiéramos viajar en ese velero hacia allá. Y así sucesivamente, en otros casos hay estelas de mar, como ves, están inspirados en dibujos y en grabados antiguos, recreados ya y adaptados a diferentes composiciones. Esta es una colección de abanicos muy económicos que hemos realizado inspirándome en este caso yo, en algunas de las colecciones de las series de abanicos que presento aquí, por ejemplo los abanicos de concierto barroco, los de capricho andaluz y los de paisaje de Cádiz. Y en este caso he escogido el paisaje de la Alameda, ¿por qué? Porque al final se ve el baluarte de Candelaria, que es donde tenemos esta exposición. Son abanicos muy económicos, que sus precios oscilan entre 1.500 y 2.000 pesetas y que están realizados por reproducción serigráfica, o sea, impresos en serigrafía, previos diseños que yo he realizado para este film. Y ahí, bueno, pues se ven los distintos colores que tenemos,
a aquellas personas que puedan tener necesidad a lo mejor de hacer un pequeño regalo, algo que sea muy económico, pues les oferto yo esta posibilidad. Bueno, pues Antonio, sigue comentándonos si te apetece tu exposición. Bueno, aquí estamos ahora en la zona donde está una serie que yo he titulado Capricho Andaluz, donde me he inspirado en los motivos andalucíes, en los mosaicos sevillanos, en las cenefas, en los zócalos, y he recreado incluso el tema de la gitana de las ferias, que son cosas muy típicas de nuestra Andalucía aquí. Yo me siento de por aquí, o sea, digo nuestra porque es que la vivo. Y como veréis, pues hay diferentes motivos, algunos muy elegantes, trabajando el tema del mosaico, pero de una manera diferente, no con los colores habituales. Son abanicos de unas telas muy suaves, que tienen incluso transparencia, que cuando lo ves a trasluz parecen como que están bordados, y son solamente trabajos de pintura encima de la tela. También yo le he puesto este tipo de borlón. Pues majestuoso camina Medina Celi, y como rey va, efectivamente en la fiesta de Cristo Rey celebra su festividad litúrgica. Y no hay rey que vaya más orgulloso que él en su paso de plata esta noche por las calles de Cádiz, recibiendo el fervor de sus devotos en esta procesión de estricta penitencia, y delante y detrás infinidad de personas lo acompañan y lo arropan. Y luego la Virgen de la Trinidad irá cerrando el desfile de esta cofradía tan gaditana como es la de Jesús de Medinaceli. Pero antes tenemos que contemplar el desfile de numerosa penitencia que acompaña a Jesús de Medinaceli, los primeras personas que van desfilando detrás, portando gruesas cruces, y a continuación pues ya personas vestidas todas de negro que acompañan con una vela encendida la preciosa imagen de Jesús de Medinaceli, que se encuentra ahora mismo enclavada delante del palco de autoridades en esta plaza del Palillero gaditana. Nosotros continuamos aquí, son las 4 y 20, casi 25 minutos de la madrugada del Viernes Santo, y solo nos falta retransmitir el paso de María Santísima de la Trinidad, y a continuación la cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima del Rosario en su misterio doloroso, que cerrarán los desfiles procesionales de la madrugada del Viernes Santo, y a la vez darán paso a los desfiles de la tarde-noche del Viernes Santo, que serán clausurados por la sagrada urna con el cuerpo yacente de nuestro Señor Jesucristo. Una urna que vamos a ver después de haber sufrido en Sevilla una restauración de urgencia, puesto que a consecuencia de ser llevada a hombro, pues estaba sufriendo serios percances. Seguramente para años sucesivos, pues la urna vaya otra vez sobre ruedas, que es como creemos que realmente debe de ir el paso que porta el entierro de Cristo. Y es el empeño de la cofradía que vaya a ruedas y que su deslizamiento por las calles de Cádiz sea suave, tranquilo, pues como debe ser y es siempre el entierro de una persona. También tendremos la oportunidad de contemplar mañana ese precioso paso que alberga a Nuestra Señora de la Soledad, el titular de la cofradía del Santo Entierro, que también se puede calificar como un altar de culto, un altar andante por las calles de Cádiz. Han logrado también tener un magnífico paso de plata para la Virgen, una Virgen muy antigua en Cádiz, con mucha devoción, y que fue tenida como patrona de la ciudad antes que lo fuera oficialmente la Virgen del Rosario, que ha sido siempre el imán de los gaditanos, ¿no? Y que en honor a ella y a su devoción, pues tantas cofradías desfilan rezando el rosario, y no solamente rezándolo, sino también portándolo en los cíngulos o cordones que cada una de ellas llevan, como pasaba ayer con la de la emblemática del caminito, antes de ayer ya, y que habla de antes de ayer porque es viernes. Que recordando aquella primera compañía espiritual que fue del Santísimo Rosario, pues portan un rosario. Mañana la Virgen de la Soledad también se convirtió en compañía espiritual para darle mayor culto a la Virgen de la Soledad cuando estaba en el monasterio de Santa María. Así que son unos días llenos de connotaciones, de devociones, tanto de gloria como de pasión. Esta noche el Vía Crucis, y mañana será también el rosario en la excepción de penitencia de ese Mater Tua, cuando de Santiago parte esa Virgen desolada, casi desesperada, vestida de negro riguroso, con coronada de estrellas, que sola por las calles de Cádiz va
desesperada buscando ese punto de esperanza que es el de la resurrección de la madrugada del sábado. Pues Jesús de Medinaceli, como hemos visto, como estamos viendo en las imágenes, marcha, inicia la subida por la calle Novena, camino de esa calle ancha que volverá, donde volverá a recibir la plegaria y los rezos de los gaditanos que están congregados en esa céntrica calle gaditana. Nosotros, con la preciosa imagen de Jesús de Medinaceli, la trasera del paso, vamos a publicidad y volvemos enseguida desde esta plaza del Palillero. La sagrada urna del santo entierro de nuestro Señor Jesucristo, que también saldrá de la Catedral Vieja y este año con una novedad. Pasará en segundo lugar por la carrera oficial, puesto que la Junta de Gobierno ha logrado y ha conseguido pasar en segunda posición para así no hacer tan gravoso su recogida por el barrio del Pópulo allá sobre las 5 y media de la madrugada, como lo venía haciendo hasta este año. Como un poco de mareo. Porque es que la sí, efectivamente, creo que ha sido una decisión acertada, porque la hora de recogida del Santo Entierro, el ambiente no era todo lo deseable. Y eso nos lleva pues a esa, no sé si calificarla de vieja, pero en alguna medida antigua polémica sobre los horarios de las cofradías. La cosa queda en el aire, no vamos a entrar ni salir en ello, pero quizá fuera conveniente el que de alguna manera los cofradías pues adelantaran la hora de recogerse en sus templos, porque realmente aquí hemos tenido oportunidad durante toda la semana de ver que la última cofradía, cuando ha terminado de pasar, pues ha sido cerca de las 2, 2:30 de la mañana, es decir, prácticamente a esta madrugada del Viernes Santo se le está añadiendo otras cuantas madrugadas en los días que le anteceden, y probablemente pues mañana ocurre exactamente igual. En cualquier caso, tenemos ya en la calle Montañés, ya casi en la plaza del Palillero, pues la primera sesión de Virgen de esta cofradía de Medinaceli, que lógicamente nos anuncia que la guapísima Virgen de la Trinidad está muy cerca ya de donde nos ubicamos y que tendremos oportunidad lógicamente de contemplar su paso y de ver su bello rostro. Pero antes de que llegue hasta nosotros guapísima Virgen de la Trinidad, vamos a ver qué pasó a las 2 de la madrugada del Viernes Santo en la plaza Fray Félix, donde se encuentra ubicada la parroquia de Santa Cruz, con la salida de ambos titulares a la calle. Ahí tenemos ya en imágenes la cruz de guía que salía a las 2 de la madrugada, como digo, de la Catedral Vieja, situada en el castizo barrio del Pópulo, otro barrio que se ha vestido de fiesta, por llamarlo de alguna manera, en este Viernes Santo gaditano, para contemplar in situ la salida de las cofradías desde la parroquia de Santa Cruz. Pues evidentemente es así, el barrio del Pópulo se viste de fiesta porque nada menos que tres cofradías salen en esta madrugada, y esta de Jesús de Medinaceli, realmente momentos emocionantes y de extraordinaria belleza es verla discurrir precisamente por el entresijo de calles de su barrio. Recuerdo de hace años que tuve oportunidad de contemplarla por primera vez. Yo no la había visto nunca pues por calles como San Antonio Abad o Pomponio Meras, que me sobrecogieron extraordinariamente. Hemos comentado antes que efectivamente la talla de Jesús de Medinaceli es una talla que impresiona, sobre todo, ¿no?, que sobrecoge muchísimo. Y verlas en esas calles estrechas y semioscuras del barrio, pues es una estampa bellísima de esta madrugada. Y sobre todo la cofradía de Medinaceli, tan austera y no sé, con esa plasticidad estética que tiene, que también nos explicó antes Juan Antonio, pues en su barrio luce extraordinariamente. Y además recordamos pues también ese momento ya desaparecido de su paso por el Arco de la Rosa, desafortunadamente desaparecido. Una estampa clásica y bellísima de la Semana Santa gaditana, pero que ha habido que sacrificarlo porque, claro, creo que era el paso de palio el que no podía coger por allí. Desgraciadamente hemos perdido una cosa, hemos ganado otra, como el otro día creo que comentábamos.
bueno, como son pavos, pues he querido hacer colas de pavo, pero que, ves, o al menos eso dicen los fotógrafos, feas, Cristo, tampoco fotogénico como es el Cristo de Medina Celi, haya salido tantas veces en carteles, en millonario y en toda clase de publicaciones en donde la fotografía imprime el sello correspondiente y donde la imagen del Cristo sale reproducida en papel. Sí, es curioso. Pero lo que dicen los fotógrafos es que una de dos, intenta sacar bien la cara del Cristo o intenta sacar bien el entorno. Pero pasa una cosa, y lo hemos visto aquí hace escasos minutos en unos primeros planos bellísimos, que cuando el Cristo, con la luz adecuada o con, no sé, o casualidades, el Cristo sale hasta realmente hermoso, con unas facciones que pierden esa dureza que parece que tiene, y se ve entonces, en lugar de verse esa faz que parece distante y orgullosa, es un Cristo como humillado, como muy humilde. O sea que es cuestión de cogerle, como a tantas personas, bueno, el truco del momento, y hemos visto unos primeros planos de Medina Celi que yo la verdad no había visto nunca. De hecho, cuando se hace el concurso de para coger la diapositiva ganadora del cartel oficial de la Semana Santa, el Cristo de Medina Celi y el paso del Cristo de Medina Celi suelen ser uno de los objetos, digamos, codiciados por los fotógrafos. Claro, claro, efectivamente, pero bueno, hemos visto que pasa eso y hemos visto el rostro de Medina Celi, lo hemos descubierto prácticamente, y yo creo que todos nuestros espectadores pues le habrá pasado lo mismo, porque ni siquiera en la iglesia se le puede contemplar también, y hemos descubierto que parece que no sea negro, sino que parece que fuera una faz como moreno, muy marrón, pero no negro. Yo he descubierto un Medina Celi bellísimo en esta noche, que realmente me ha impactado, la verdad, ha sido una cosa muy bonita y muy digna de tener en cuenta, y que agradecemos a los cámaras de Canal Cádiz, porque raras veces, se ve a Medina Celi tan hermoso como se ha visto esta noche. En cuanto al tamaño del palio, yo no podría asegurarlo, pero creo que a ruedas podría incluso pasar por Arco de la Rosa. Lo que ocurre es que hay un lugar para hacer unas maniobras, digamos que sería demasiado dificultoso, porque incluso la zona es demasiado estrecha para que pudieran salir cargadores, meter otros, ponerle paso a ruedas. Yo no creo que sí. Bueno, pero sería una cosa muy... Tampoco la noche y la forma de hilar de la cofradía pues permitiría esa pérdida tal vez de tiempo, y luego eso iría en detrimento de perdón que viene detrás, y ya no podrían ser las tres, y entonces pasaría lo que estábamos antes comentando, que las cofradías esta noche da igual porque mañana es festivo. Bueno, hoy es festivo y el sábado prácticamente pues sí. Pero que lo que se comentaba antes, las cofradías gaditanas están muy tarde en la calle. Hay mucha gente que, gracias a Dios, trabajan, otros desgraciadamente no pueden hacerlo, pero la Semana Santa hace que se recojan los gaditanos muy tarde. Yo creo que había que adelantar los pasos de salida para que, como mucho, la una de la noche, como máximo, yo creo que está bien para una cofradía recogerse. Y tocante al Santo Entierro, que también hemos hablado, bueno, el Santo Entierro tiene una solución en cuanto algunas personas se los quieran dar, que yo creo que no es difícil, que es el Sábado Santo. Efectivamente, cuando haría sola su estación penitencial con la solemnidad y el recogimiento que el entierro de Cristo debe tener. Una preciosa imagen que estamos contemplando a su salida de la parroquia de Santa Cruz, cómo baja por esa especie de escalinata provocada por los propios adoquines de la plaza Fray Félix hacia, buscando ya la... Exactamente, y buscando la calle Obispo José María Rancés. Antiguamente era una imagen bellísima, el paso de Jesús de Medina Celi atravesando el Arco de la Rosa, cosa que la cofradía ha tenido que suspender debido a las dimensiones del paso de palio. Sí, lo hemos comentado. Bueno, era una estampa indudablemente bella, pero que como tantas otras estampas que se han perdido en Cádiz, y se han perdido unas, se han ganado en otras, no el, pasa nada, el ¿no? paso de la borriquita por las puertas de tierra, claro, es otra imagen ya perdida, el paso de la palma por el hospital de Mora, efectivamente, en fin. Pero bueno, se van ganando otros sí, recorridos, otros plásticamente lugares, se van ganando otros lugares, sí. que se convertirán en tradicionales con el paso del tiempo. Yo siempre he pensado que la tradición es una cosa que viene y se va, y tiene que evolucionar también, porque ahora un paso que se ha ganado y que realmente es bello es el de la plaza Candelaria, que alcanza momentos pues muy sublime. Otro paso realmente bello, con la dificultad que encierra el túnel de Santiago. O sea que, y se ha perdido también el paso por el mercado, o sea, por la Plaza de las Flores, que era muy bello y muy plástico en muchas cofradías.
Bueno, realmente hemos ganado, por ejemplo, hemos ganado la salida esta de la Virgen de la Trinidad, bellísima, siempre con su aureola en la cabeza, que va maravillosamente alajada y vestida, y que es un paso también bello de plásticamente, y que nos pone la cofradía de Medinaceli en la calle. Un paso de palio de María Santísima que vemos salir de Santa Cruz, y tenemos delante esas piñas de claveles blancos entre varales que adornan floralmente el bellísimo paso de María Santísima, con ese espectacular manto con el escudo de la cofradía, lógicamente en la parte trasera, y esa bellísima noches, imagen que nos ha brindado nuestros compañeros con las caracolas de cola, esas caracolas que van en el paso de María Santísima de la Trinidad. Y volvemos con el directo, estamos viendo a las filas de penitentes que están paradas en la calle Montañés, esperando que el palio de María Santísima de la Trinidad se acerque por la Plaza Candelaria, camino de esta cofrade, calle Montañés, y ya enfile la Plaza del Palillero, la calle Novena y la calle Ancha, buscando recoletas calles de Cádiz hasta llegar a la parroquia de Santa Cruz, donde se recogerá aproximadamente 5:30 de la madrugada ya del Viernes Santo. Clavelés blanco lleva las piñas del paso de palio de la Virgen de la Trinidad, aunque realmente lo que se ha hecho también tradicional de unos años hacia acá son también el frente y la jarra. Ayer fueron presentadas dos ofertas para la construcción de 40 viviendas en los antiguos terrenos de Varela. En los bajos de este nuevo edificio se ubicará el nuevo mercado de abastos, que sustituirá a los de la Merced y al de San Severiano. Digamos que en 1992 abandona el esquema. La concejala delegada de Urbanismo y Viviendas en el Ayuntamiento de Cádiz, Maribel Bueso, presidió ayer la apertura de plicas que contenían las ofertas para la construcción del bloque. Se crearán 40 viviendas que se ubicarán en tres plantas más el ático, una planta de oficinas, el mercado y el sótano. Dos firmas constructoras presentaron sus ofertas, Ferrovial junto a Agromán, que licitaron por encima del tipo básico y por lo tanto su oferta fue descartada. La otra firma interesada es la denominada Vías y Construcciones, que presentó una oferta por 325 millones de pesetas. Esta será estudiada por los técnicos de Procasa y posteriormente se procederá a la contratación de las obras. La presidenta del Consejo de Administración de Procasa, Maribel Bueso, señaló que esta promoción es muy importante, puesto que, por un lado, se podrán realojar en estas 40 viviendas a los vecinos de la calle García de Sola, y por otro, se podrá acometer el traslado de los comerciantes de los mercados de la Merced y de San Severiano al nuevo mercado de abastos de Varela. Maribel Bueso recalcó que este proceso se ha dilatado, puesto que se trata de una promoción acogida al régimen autonómico de promoción pública en alquiler, y por lo tanto, la obra no se podía ejecutar hasta que no se firmase el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, cosa que sucedió el pasado mes de julio. La presidenta de Procasa indicó que a partir de la firma el proceso se ha acelerado con gran rapidez, puesto que la parcela donde se construirá la promoción fue cedida por el Ayuntamiento a Procasa el pasado mes de julio, iniciándose entonces el proceso administrativo para contratar las obras. Lo que pasa que parece que se ha disminuido el número de brazos y los anteriores creo que están en propiedad de la cofradía de la aspiración. Serie de iniciativas que trasladará en cuanto a los respiraderos, también son los del paso anterior y fueron reformados y plateados de nuevo para la Virgen por el taller de orfebrería Villarreal. Aunque y bueno, las ya hemos hablado del diseño son de los varales y que desde luego una auténtica obra de arte lo que se convierte en el palio. Debe ser la mejor. Tú has hablado, de la Juan Antonio, de los este antiguo del casco paso antiguo. Que también apuestan por revitalizar María Santísima la Trinidad, pero no, que, no hay que olvidar las propuestas que igual, nosotros hacemos, que iba en ese son paso propuestas también, que van ligadas acompañada a conseguir una bellísima imagen un desarrollo del turismo. La imagen de San Juan Evangelista que sigue acompañando a la Virgen en el camarín. De la cultura. O en el altar de cultos que tiene ligado al desarrollo económico local, aunque yo creo que es más indicado para hablar que de la imagen y a la vez del desarrollo económico de la Virgen de la Trinidad, mejorar la calidad de vida. Es hermoso. De los ciudadanos, todo ello, lógicamente, pues, sin olvidar lo que es conseguir un entorno más habitable, que otras manos también pudieron más entrar justo a tocarla.
y no sé quién conoce realmente la verdad de los de la ciudad. Son rumores que hablan que Juan Ortuño, concejal del PSOE, mostró pues mira, su interés no porque sé. Las yo, propuestas la verdad, no de su formación más que se han tenido de, en cuenta por el gobierno municipal. Y que en total, 15 parece que intervino de índole, en la policromía o algo Jesús Santos. Y servicios. Jesús Santos Calero, hijo de Sebastián Santos, que el equipo gobierno tenga en cuenta. Creo que intervino en la policromía. De esta imagen, no sé si hay nosotros, algo más. Pese al realmente, si a lo que sea, hemos conseguido tener una dolorosa bellísima, sabe, una dolorosa de no una belleza de pues, también impactante, como y le pasa a Jesús de Medinaceli, una Virgen de Madre, de muy a, de al estilo nuestro de las dolorosas gaditanas, con una policromía, una encarnadura muy bonita, eso, y que tal vez no a sea con eso lo que se pueda decir que es obra de Jesús Santos Calero, que lógicamente. Por ser el PSOE apuesta por un plan de la vivienda de padre, en colaboración con la Oficina de Rehabilitación la de la Junta de Andalucía que complete la intervención bueno, residencial del Urban en las fachadas y espacios comunes. Otra de sus iniciativas otra es un proyecto pues, de rejuvenecimiento es que no sé, no, de la población no facilitando el acceso a la vivienda en régimen de propiedad de o alquiler. También apuesta esta formación por la sí, finalización del paseo la, perimetral del casco de Buiza, antiguo, sí. O sea, dentro hay, de lo que se propone que la ampliación del parque genovés con el paseo de Santa Bárbara. En materia cultural, los socialistas bastante, proponen la creación la de un museo salud, romántico en el palacete de Sagasta número 1. Tratan de que se cree un triángulo de oro que tenga como vértices el museo provincial, el municipal y este que proponen. Muestran su preocupación por la imagen de la ciudad, por lo que apuestan por un museo diario más pero acorde igual, a la estética es que de la ciudad. Nos tocó, otra de las iniciativas la tenemos, es conseguir que la organización del plan de la belleza Urban plena 2 de María esté formado Santísima exclusivamente de la por el equipo de gobierno, ahora en oposición, su paso, yo la encontraba vecinos, muy bien acompañada porque a mí me gustan las el PSOE algunas destaca dolorosas. Que sus iniciativas pueden ser perfectamente incluidas se le dentro de los enunciados realmente que presenta el equipo de gobierno a la Virgen, tan solo en la Virgen de las este Angustias, otra bellísima dolorosa gaditana. La portavoz municipal y a mí me gustaba también aprovechó plan, para o me gusta que también San Juan vaya como lo llevan los de Agua y Luz, que lo llevan en un paso aparte. Parece que el Nazareno también debía de procesionar porque es uno de los titulares también de la cofradía, San Juan Evangelista. Yo creo que sería tras también una cuestión de que las cofradías en esta continua superación que tienen, de esta localidad, pues pensaran en procesionar unos pajitos adecuados. Pero los socialistas se oponen claro, a esa idea sola, y enuncian pues, una ofensiva institucional tan para amada evitar por que Cristo se instale y que tanta, el en pleno corazón tanto protagonismo de la bahía. Tiene en la, semana, de la en la pasión. Recalcó y, el hecho de que esto iría Santa, en contra de la normativa medioambiental a su alrededor pues mucha admiración. Yo creo que debían de estudiarse la forma de algunas cofradías señeras que antiguamente Bahía, lo llevaron, volverlo a procesionar y en algunas dolorosas después, pues yo creo que encaja perfectamente bien y que no desmerece para nada ni le quita el lucimiento debido a las dolorosas porque las vírgenes son bellísimas y tienen, pues claro, lógicamente sus admiradores y San Juan queda muy bien acompañando la soledad de María, sobre todo en algunas determinadas procesiones y determinados días de la Semana Santa, como puede ser en esta noche, en que la Virgen ya prácticamente se encuentra no todavía sola del todo, pero ya a punto de vivir el drama de la muerte del hijo. Lo que ocurre es que esa pequeña polémica que hubo en la época en que se quitó el San Juan a la Virgen, o la siguiente pequeña polémica que hubo al colocarle el palio a la Virgen de la Trinidad, parece que se desbarata un poco actualmente porque es que realmente si se intentara poner el San Juan hoy en el palio de la Trinidad sería imposible ponerlo porque es que realmente es que no cabe. No cabe, efectivamente. El paso de la Trinidad pues se confeccionó pensando en que había que aprovechar unos respiraderos que ya había y una mesa que ya había y unos candelabros que ya había y que hay que buscar el consenso entre las tres localidades. Si se puede poner algún respeto al palio que es un poquito pequeño para lo grande y lo hermosa que es la Virgen, porque realmente la imagen de la Virgen es que es grande. Y ese paso pues se le queda un poquito pequeño. El intentar meter, a pesar de que tiene una peana grande, al San Juan dentro del palio resulta un poco menos imposible. De todas formas, San Juan está muy bien acompañando en el altar, en la capilla, diariamente a la Virgen. Y como hablábamos el otro día, es ese contrapunto que también forman los altares en las tres imágenes. En este caso, pues está muy bien acompañando a la Virgen de la Trinidad. En otros casos de los Calvarios lo conforma perfectamente. Y en otros casos, como en el de Nazareno, llena la hornacina lateral del Señor. O sea que realmente siempre está bien puesto en los lugares que le ha tocado, como va a llenar el día de mañana, en el retablo nuevo de Jesús Nazareno del Amor. Cuando tenga el retablo terminado, en el centro el Señor y la Virgen y San Juan formando casi el mismo tríptico que
tiene el gran poder en la Junta de Andalucía de Sevilla. Vacunará este año contra la meningitis. Vamos a dejar por unos minutos estos nazarenos, esta larga fila de penitentes que acompañan a María Santísima de la Trinidad en su paso, su bellísimo paso de palio. Y vamos a recordar una imagen muy bella también en nuestra Semana Santa. Vamos a pasar, vamos a retroceder días, vamos a la Cuaresma de 1996 y vamos a recordar, ¿por qué no?, ese solemne Via Crucis con el Santísimo Cristo de la Piedad cuando salía de la iglesia de Santiago camino. Pues hemos retrocedido un poco en el tiempo, hemos hablado de ese Via Crucis que organizó el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, el Via Crucis oficial de, correspondiente a esta Cuaresma de 1996, que ya va dando la boqueada, la Semana Mayor va dando la boqueada con los desfiles profesionales del Viernes Santo. Ya tenemos muy cerca de donde nosotros nos encontramos este bellísimo paso de palio de María Santísima de la Trinidad, que se acerca andando prácticamente sobre el asfalto de esta céntrica calle gaditana. Nosotros continuamos en esta plaza de palilleros, son casi las 5 en punto de la madrugada del Viernes Santo, y esto tendrá su finalización con la entrada, la solemne entrada aquí en palillero de la cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad y María Santísima del Rosario en su misterio doloroso, la única que procesiona en la madrugada del Viernes Santo con acompañamiento musical. Tendremos la oportunidad de contemplarla, como digo, dentro de breve momento, en cuanto pase el palio de María Santísima de la Trinidad, que se acerca solemnemente, portada por la cuadrilla de hermanos comandada por Manuel Alhambra. Un bello paso de palio que, como hemos comentado, viene sornado. El horario de las mareas estará de la siguiente manera: piñas entre varales, exornadas con claveles blancos, y en el friso alrededor del paso esas preciosas flores como son las orquídeas. Delante, el grupo de acólitos San Servando y San Germán, igual que hicieran con el acompañamiento, en el acompañamiento del paso de Jesús de Medinaceli, que ha procesionado anteriormente. Ya nos imaginamos que irá por la calle Ancha, camino de la calle San José. Los componentes del grupo y la madrugada seguramente ya está explotando por el acceso a cero por la plaza de la catedral con el perdón. En el aspecto deportivo, aquí todavía los silencios oscuros de esta madrugada con el paso de palio de María Santísima de la Trinidad. A mí personalmente la Trinidad me gusta bajo palio. El grupo ADA de Madrid recibió ayer la opción de compra por parte del grupo de Cádiz para hacerse con el paquete mayoritario de acciones del Cádiz. La proposición consiste en un pago principal de 10 millones para tener preferencia de compra de las acciones, además de hacerse con la deuda tanto de la temporada 99-2000 como la de esta. Tras un periodo de tiempo de acuerdo por ambas partes y un estudio de la situación financiera por parte del grupo comprador, estos últimos tendrían que decidir si compran el paquete mayoritario de acciones. En caso de resultar negativo, el comprador perdería los 10 millones entregados inicialmente. En un principio se iba a tomar la resolución hoy, pero hasta última hora, al cierre de esta edición, no se conocía ningún progreso al respecto. Rompe la, quien sí sabe que no podrá contar Carlos Urue para el próximo domingo ante el Algeciras es Zafra. Tras su expulsión por roja directa en el partido frente al Almería, lo único que cabe valorar por parte del órgano sancionador es si las palabras dirigidas por el roteño al juez de línea son interpretadas como un insulto o menosprecio. En el aspecto de bajas, Julio Puig y el capitán Cortijo sufren lesiones de menor importancia, aunque en un principio no se hace temer su participación en el Estadio del Mirador. En la competición propiamente dicha, el Cádiz a estas horas ha finalizado su encuentro amistoso en el campo del Fontanal ante el Chiclana Industrial, de preparación para el duelo provincial ante el Algeciras. Hoy se disputará en el estadio titular almeriense el encuentro de liga aplazado entre el Almería y Don Benito, correspondiente a la primera jornada de liga. En aquel entonces se suspendió por la premura de tiempo dada al equipo extremeño, una vez supo su inesperado ascenso a la categoría de bronce por la desaparición del Mérida. Y comenzamos nuestro apartado de breves con acontecimientos como el que mañana se celebrará a partir de las 8 de la tarde en las instalaciones deportivas del Cano, la gala de fútbol base. Esta gala contará con la presencia de autoridades deportivas y políticas. El acto se realiza cada año y consiste en un reconocimiento hacia equipos, entidades, medios y jugadores
que hayan destacado durante la Dios temporada te salve, anterior. Trinidad. En Señora este apartado, llena de gracia. Canal Cádiz Televisión recibirá que Dios te salve un en la noche y al nacer de la alborada. El Señor está contigo forjando en ti Son su palabra. Bienaventurada reina de luna bajo tu siempre canta. Bajo el apoyo bendita y auspicio entre las mujeres del reconocido y periodista Paco esclava. Arroyo. El Señor glorificado por el verso de tu alma, bendito tu vientre puro que es cuna de noche clara, donde se duerme tu niño, bendito sobre la almohada de tus entrañas de amor, entre sábanas de gracia. Ruega, Señora, por todos los que miramos tu cara, entre reflejos de sol que besan en la madrugada, cuando una cruz entrecorta la brisa que tenue danza, y se cuelan los sentidos en las cristianas entrañas. Ruega por todos, Señora, ahora que el tiempo avanza, y cuando el tiempo se pare para verte inmaculada, allí donde el cielo es tierra y la tierra es esperanza, allí donde el llanto es risa, donde los ángeles cantan, donde nadie es más que nadie, donde el sol miró tu cara y se enceló porque vio cómo eras madre de guapa. Dios te salve, Trinidad, te grita fiel mi garganta, viéndote llorar mi reina, el viernes de madrugada. Y así demostrar su gran nivel. Pues ahí va María Santísima último, de la Trinidad, llena de contenido de dolor ya y una amarga que tristeza, con unos ojos bellísimos, una expresión 2000, mirando al cielo como pidiendo clemencia de tanto dolor como la inunda. Querubín, pre-Benjamín, es una estampa Benjamín, muy Alevín, bonita, infantil, es una virgen juvenil, entrañable y de una belleza inmensa. Todos aquellos interesados deben es la digna titular la que debe llevar Medinaceli, el Medinaceli gaditano, para el que los gaditanos, sus devotos, todos hicieron un paso de plata y marfil. Una joya tan noble como la de la custodia o como la del santo entierro que dentro de unas horas también va a desfilar desde Santa Cruz por las calles de Cádiz. Finaliza el plazo de inscripción de las categorías. Un bellísimo paso de palio que, como hemos comentado, perfectamente es ornado de flores blancas, esas orquídeas en las jarritas delanteras que van delante de la candelería y esas piñas totalmente repletas de los clásicos claveles blancos que acompañan también a María Santísima de la Trinidad. Y un bellísimo manto que fue diseñado por Enrique Leine y bordada, como dijimos, por el taller de Fidas Muñoz de la Baida. Y sin embargo, en principio se pensó que este manto no era el que iba a terminar por tría, es decir, se supone que algún día se volverá, se hará un manto también especial para este palio. También se pensó en un principio de sustituir los candelabros de guardabrisa, es decir, los candelabros de cora, de cola, sustituirlo por unos faroles entre varales, lo que le daría mayor seguridad. La exposición recoge mediante lo que ocurre fotografías es que la situación cambia, vivida no por los Estados Unidos hace apenas este momento, 40 años, de cómo está la composición de la final Segunda del Guerra Mundial, al cuando le falta una grave crisis en plata, económica con arcángeles afecta a la nación. Llevando ese estadio, la le falta unos remates bueno, de los varales, pero está claro que el palio de la Trinidad va a ser una auténtica joya de la Semana Santa Galicana. Por supuesto que sí, los bordados de las bambalinas son una auténtica obra de arte y, como tú me habías comentado, ese precioso manto color morado que con el que procesiona la Virgen es una excelsa belleza. Ahora mismo se está meciendo delante del palco de las autoridades y sigue procesionando, sigue andando por la plaza del Palillero, camino de la calle Novena. Imaginamos que antes de comenzar la subida hacia esa calle gaditana, el paso se parará y acometerá directamente la subida hasta llegar a la confluencia de la calle ancha donde se encuentra un templo gaditano, la iglesia conventual de San Pablo, donde Jesús del Efeomo y María de la Sangustia ya salieron para procesionar en la tarde-noche del martes santo. Nosotros continuamos aquí en la plaza del Palillero y estamos ya viendo cómo los primeros penitentes de la cofradía de Santísimo Cristo del Perdón se vienen acercando hacia la calle Montañés. Por su parte, el palio de la Trinidad ya está subiendo la calle Novena para abandonarnos definitivamente rumbo hasta esa parroquia de Santa Cruz, donde a las 5:30 aproximadamente tendrá lugar
lugar la recogida. Y con estas imágenes de la América en crisis le dejamos hasta el perdón, mañana a la misma hora, a las 10 de la noche. Buenas noches. El Perdón, que era una cofradía que antes tenía su culmen cuando pasaba y pisaba el mercado por la mañana, en las claras del día, en plena mañana del Viernes Santo, sobre las 10:30 de la mañana pisaba el mercado y todo era un coro unánime de saeta dirigida al Cristo. Era también una de aquellas estampas clásicas de la Semana Santa gaditana que también se perdió, pues como se perdió también en una procesión entrañable, que eso sí que tenía que haberse continuado celebrando, la de las siete palabras que salía de San Francisco y se recogía en la catedral a las 3:00 de la tarde. Porque aquello, pues, preparaba litúrgicamente muy bien para la paso de la cofradía del Santo Entierro gaditano por la tarde, cuando salía temprano y realmente también se recogía temprano en esa tarde, casi noche ya, en que la tristeza invadía a todo el pueblo. Entren en aquellos tiempos que los cines cerraban, los teatros, las emisoras de radio, nada más que tenían música clásica, era excesivo. Era excesivo, pero marcaba producir un programa lo que de era televisión, un luto tenido cuando las campanas doblaban o desde la catedral, pues la matraca era el único sonido que aquellas torres emitían, pues diciéndole al pueblo que no podían sonar las campanas tampoco porque había muerto Cristo. Realmente eran unos fines santos excesivamente lúgubres, excesivamente fúnebres, pero que tenían unas connotaciones muy bonitas y muy significativas y litúrgicamente eran muy válidas. Luego las cosas han cambiado y hoy han venido otros actos, como es ese paso del Señor desde San Severiano hasta San Juan de Dios, pues también predicándose las siete palabras, el acto de las siete palabras del oratorio musical en la Santa Cueva, o también el paso de las siete palabras, pero ya en procesión, en el paso de misterio, saliendo de San Juan de Dios y recogiéndose en San Juan de Dios en la tarde del Viernes Santo, llevando la representación de muchísimas cofradías españolas. Limpieza que bajo el nombre de las sol, siete palabras agrupa. Iluminamos su empresa. Unas siete palabras que este año volverá a traer en su representación delante del único paso que conforma la cofradía a distintas representaciones de las siete palabras de diferentes localidades españolas, como puede ser Valladolid, Zaragoza, Zamora, creo que Valencia también. De los sábados distintas, de Canal Cádiz, como digo, representaciones televisión de las siete palabras que procesionan que parte hacia el horizonte en distintas localidades españolas. Nosotros vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino mientras vemos cómo anda parado el paso de María Santísima de la Trinidad. El sabor que delata unos minutos publicitarios y volvemos inmediatamente cuando...